amigos, ¿sabían que en el libro de los Hebreos aparece 33 veces la palabra fe? Así es, esta carta explica el concepto de la fe de tan buena manera porque es primordial en el contexto del rol de Jesús en el santuario celestial. En ese lugar especial en el cielo, Él está escuchando nuestras oraciones y las lleva ante Dios para ser escuchadas y atendidas, además de expirar nuestros pecados. Los invito a conocer más de este hermoso libro escrito como una carta a fines de los años 60 después de Cristo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza arroba, Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto de poder compartir nuevamente con ustedes. Qué grato qué grata presencia es la de Dios al poder compartir con nosotros también el estudio de las escrituras. Y por supuesto también cuán grato estamos de compartir con ustedes que capítulo tras capítulo aquí en tiempo de paz podemos eh, encontrarnos con Cristo Jesús. La verdad que más que un estudio es poder darnos cuenta de quién es y qué hace Jesús por nosotros. Por lo tanto, te invito a que podamos tener la palabra de Dios. ¿Tienes tú una allí? Estás en tu trabajo, estás en la quietud de tu hogar, estás en algún otro lugar, no importa dónde. Siempre es bueno tener la palabra de Dios. Siempre es bueno poder anotar aquellos textos para que tal vez si estás en un lugar donde la vida o los momentos son más rápidos, tú puedas también llegar en la noche, poder compartir esos textos anotados y poder compartirlo, ¿no es cierto?, con tu familia o en la intimidad para renovar nuestro pacto y compromiso con Dios. Esa es nuestra intención, para que tú puedas tener y vivir un tiempo de paz. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios, pero sin antes poder pedirle a Él que nos acompañe y que te bendiga grandemente y que estos minutos que vamos a compartir podamos realmente tener un, un cambio, un nuevo aire, una nueva esperanza al abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias el poder abrir tu palabra. Esperamos, Señor, encontrarnos a la persona maravillosa de tu Hijo amado. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestros amigos que nos sintonizan, para que sea de gran ayuda tu palabra en sus corazones, para que juntos podamos tomar las mejores y mayores decisiones para nuestra salvación y para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos estado viendo estos primeros capítulos o versículos, mejor dicho, ¿no? acerca de la intencionalidad. Primero vimos el problema que tenía el autor de Hebreos, que estas, estos cristianos que tenían fuertes raíces judías estaban viéndose tentados a volver a sus prácticas pasadas, porque encontraban que la fe cristiana, al no haber un templo, no tener sacerdotes, no tener altar, encontraban que tal vez no solo echaban de menos, no solo extrañaban, sino que probablemente ellos también deseaban volver a aquellas prácticas. El autor a los hebreos viene a explicar y a mostrar de que Cristo satisface todos aquellos vacíos que aparentemente la fe cristiana podría, podría traer a sus corazones. E incluso podemos pensar qué pasaría si un sacerdote o un principal de los judíos se convertía en cristiano en el sistema judaico él tenía un posicionamiento pero en el sistema cristiano, en la fe cristiana, él iba a ser igual que todos los hermanos, hasta posicionamiento social, familiar. Era un tremendo desafío aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y si tal vez hacemos la comparación o la aplicación inmediata, tal vez para nosotros hoy es exactamente lo mismo, porque al aceptar a Cristo Jesús tal vez va a involucrar desafíos sociales, amistades incluso la misma familia. Tal vez al aceptar la fe cristiana a, a la persona maravillosa de Cristo Jesús, eh, tal vez vamos inevitablemente a contrastar dos experiencias religiosas. Tal vez la religión de mis padres, tal vez la religión en la que me crié y en la que pensé que estaba bien, pero ha sido la palabra de Dios, estas palabras de exhortación que menciona el autor de Hebreos. Las que nos hacen pensar y a tomar decisiones por Cristo Jesús y por la fe cristiana, la fe genuina. Y la fe genuina va a traer como consecuencias prácticas genuinas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa era la problemática que el libro de hebreo está, está satisfaciendo. No es simplemente mostrar un mensaje acerca de lo que Cristo está haciendo o estaba haciendo en esos momentos en el santuario celestial. No solamente es un conjunto de declaraciones teológicas para aplicar lo del Antiguo Testamento al cumplimiento profético en Cristo Jesús. Sino que encontramos que la carta a los hebreos está para atender las necesidades de los corazones vulnerables, temerosos, inconstantes de nosotros los cristianos. Que muchas veces fallamos o dudamos. Yo puedo estar toda la vida o haber nacido en la iglesia cristiana. Tal vez puedo haber tenido una experiencia de toda la vida, pero aún así puedo ver amenazada mi fe con la inconstancia que tú y yo podamos vivir. No en vano el apóstol Pedro dice que el que esté firme mire que no caiga. No en vano los autores bíblicos señalan constantemente que no es cuánto sepamos de la Biblia, sino es cuánto nosotros convivamos, cuánto vivamos con Cristo Jesús, que va a marcar la diferencia entre un y otro grupo. Y esa es la intencionalidad deliberada del autor de la carta a los hebreos. Los hebreos, los judíos, tenían muchos conocimientos acerca del Antiguo Testamento. No en vano. El libro de Salmo, el Pentateuco, son las porciones más citadas en la carta a los hebreos. No basta el conocimiento. No basta haber nacido en una iglesia cristiana. Sino que podemos nosotros tergiversar nuestra salvación. Podemos nosotros relativizar el Evangelio que siempre hemos conocido y adaptarlo a nuestra comodidad. Y cuando eso estaba ocurriendo allá en los tiempos de la década del 60 después de Cristo, ante los desafíos del autor de Hebreos, entonces él incorpora a la persona y obra de Cristo Jesús, como preexistente, como divino, como ya lo hemos comentado, como superior a los ángeles. Pero ahora viene a hacer todo lo contrario. ¿Cómo así, pastor? Si ya que nos ha mostrado a Cristo y excelso por sobre todo, todo lo que podemos conocer, ahora el autor contrasta esa situación de Cristo Jesús y nos muestra que por amor a nosotros, Cristo padeció, pero Cristo también se hizo inferior. Y aquí cambia la dinámica. Porque hasta el momento hebreo nos está hablando en la introducción de Cristo Jesús de que Cristo es superior a todos, a todo y a todos: templo terrenal, santuario celestial, sacrificio de animales, sacrificio de Cristo Jesús, sacerdotes imperfectos, humanos, sacerdocio de Cristo Jesús. Es decir, en Cristo todo es mejor, todo es superior. Pero hay algo interesante y la pregunta es, ¿por qué entonces en el capítulo 2 del versículo 5 en adelante, por qué razón en el capítulo 2 el autor de Hebreos dice ahora todo lo contrario? Ahora dice que Cristo es inferior. ¿Se está contradiciendo? ¿O nos querrá decir, y a los hebreos de aquella época, algo extraordinario? Que si Cristo es inferior es consecuencia porque en el fondo es... Superior, es el único de aún siendo Dios de transformarse, y convertirse en algo inferior a lo creado. Bueno, vamos entonces a la Biblia, ¿te parece? Acompáñame al capítulo 2 y leamos juntos el versículo 5. Dice: Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Por qué leí este texto que no tiene como mucho sentido leerlo de forma aislada? Porque es la conexión. Ya había estado hablando acerca de los ángeles. El autor ya venía hablando de que Cristo Jesús es superior a los ángeles, si tú te acuerdas ahí en los capítulos anteriores. Y si no, te invito a que puedas revisar la plataforma digital que tenemos de nuevo tiempo en YouTube con los capítulos anteriores, donde hablamos que Cristo efectivamente es superior a los ángeles. Pero luego dice, pero alguien testificó, verso 6, en cierto lugar diciendo, y aquí está citando un salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste, y aquí está hablando del Hijo de Dios, un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es interesante que el autor de Hebreos toma textos de, de Salmo, textos de otros, otros eh, libros del Antiguo Testamento, y les da un toque mesiánico les da una aplicación hermenéutica a Cristo Jesús. No necesariamente todos los textos citados del Antiguo Testamento son mesiánicos y los que no lo son, el autor de Hebreo los aplica homiléticamente en Cristo Jesús. Este es uno de ellos. Dice que eh, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Cómo así? Si anteriormente había dicho que era superior. Luego dice... El verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ya el versículo 9 ya lo está identificando inmediatamente. Antes del versículo 9 se hablaba del Hijo y a partir del versículo 9 cuando habla de su inferioridad a los ángeles, su posición contrastada con la superioridad, ahora le llama a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el autor de Hebreos está señalando esto, no? Y continúa. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si bien el uno de los contrastes es Cristo Jesús siendo el superior y mayor que todos. En esta ocasión era necesario que el autor de Hebreos nos mostrara la encarnación de Cristo Jesús. Era necesario que nos mostrara eh, este elemento importante de Cristo Jesús, aún siendo el superior, aún siendo el mismo Dios, y aún siendo, amigos, mira qué interesante el pensamiento del autor, aún siendo el creador, viniese a este mundo a vivir con su creación viniese a este mundo a rescatar a su creación. Por lo tanto, cuando después, a partir del capítulo 5, por ejemplo, comienza a hablarse de Cristo Jesús como sacerdote, Cristo Jesús oficiando, ahora recobra sentido, que todo lo que Él hace en el santuario celestial tiene que ver con lo que Él vino a hacer en este mundo, con su muerte, tiene que ver con su esencia. Ahora, vayamos a un elemento muy importante que es. Ponga mucha atención. En ningún momento el autor de Hebreos está diciendo o se está refiriendo y se llama técnicamente a la ontología de Jesús. Es decir, su esencia. ¿Quién es? sino que está hablando de posicionamiento, y ya lo había hecho en el versículo 3, cuando dice que se sentó a la diestra, no significa que Jesús pasó y está siempre sentado a la diestra, sino que es un, eh, una frase idiomática para hablar de posicionamiento. Hay muchos textos bíblicos en donde dice, eh, cuando se habla acerca de Salomón, por ejemplo, que se sentó en el trono de Dios. Pero resulta que cuando se declara esa frase, Salomón estaba inaugurando el templo. No estaba en el palacio sentado en el trono, pero aún así se declara de Salomón que está sentado en el trono. Sino que está hablando de posicionamiento, de que es el rey. Y cuando veíamos en ese capítulo anterior de que Cristo está sentado a la diestra de la majestad, no significa que siempre va a estar sentado, sino que es su calidad y posicionamiento, su estatus de Hijo de Dios coronado como rey. Por lo tanto, aquí el autor no, no está diciendo que Cristo es un ser creado y que fue creado inferior a los ángeles, sino qué tipo de, de salvador tendríamos. La salvación sería insuficiente, porque ni siquiera un ángel pudo calificar para ser nuestro salvador. Entonces, nunca el autor de Hebreos está diciendo que Cristo es Jesús primero. No es creado, no está diciendo eso. No está diciendo que es creado. No está hablando de su ontología o su esencia, sino de su estatus. Ya había dicho, ya quedó claro, su estatus es ser divino, el rey del universo. Pero a pesar de ser divino, ¿sabe lo que está diciendo? Él prefirió cambiar su estatus, de ser el rey del universo, de ser la misma sustancia y la gloria, el reflejo de la gloria de Dios. Ahora Cristo Jesús decidió voluntariamente venir y tomar una posición, tomar la naturaleza humana y por ende convertirse en inferior a los ángeles. Pero aún así Cristo teniendo la naturaleza pecaminosa o humana, era superior a los ángeles, porque Él seguía siendo Dios. Pero no obstante, al vivir como nosotros, tú y yo somos inferiores a los ángeles. Pero nosotros, si somos inferiores a los ángeles, en esencia ontológica. Pero Cristo era en estatus. Él se posicionó en este mundo, en un pequeño planeta del universo, por amor a ti y por amor a mí. Y es más, si, si me acompañas y continuamos leyendo, ¿no? Dice el verso 11: porque, él, porque el que se santifica, porque el que santifica, digo, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esa frase, de uno son todos, ese uno dice que todos somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, aquí está apuntando también a los judeos cristianos, a los hebreos, a los, a los gentiles, a los paganos, todos somos hijos de Dios. Y en Cristo Jesús dice que Él no se avergüenza. De llamarnos hermanos. Y aquí hay un elemento muy importante, y, y, y el autor de Hebreo está terminando esta introducción de Cristo Jesús, oyendo, eh, mostrándonos a Cristo Jesús para luego ir y entrar en su obra maravillosa por ti y por mí en este momento, en el santuario celestial. Está diciendo de que el rey del universo, el creador del universo, el único capaz de sentarse a la diestra de la majestad en estatus, es el único con ese estatus de ser igual a Dios. Te llama a ti, te llama y me llama a mí, nos llama de hermanos. Porque él se posicionó, descendió del cielo, se introdujo en la historia de este mundo. El eterno, el atemporal, ahora vino a vivir, como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, dice, "Y cumplido el tiempo, Cristo se sometió al tomar la naturaleza, al hambre al cansancio, al frío, al tiempo, por amor, para que nosotros fuésemos llamados hermanos, por lo cual no se avergüenza de llamarte hermano. Aquí vemos a un Dios cercano. Si bien se va a mostrar en el libro de Hebreos toda la gloria del ministerio de Jesús, no es un Dios lejano. No es un dios, no es cristo, no es el hijo que ahora abandona su creación después de haber estado ministrando su ministerio purificando nuestros pecados en esta tierra no significa que ahora él hacienda los cielos y es la misión cumplida acabada todo está terminado ya hice lo que tenía que hacer ahora cada uno tiene que por fe en mí salvarse no. Está diciendo que como vino a este mundo para ser igual a nosotros, para que el cielo no se avergüence de llamarnos hermanos, entonces Cristo tomó, vivió nuestra vida, sufrió todo lo que nosotros también sufrimos. Porque no tenemos sumo sacerdote, sino a uno tenemos extraordinario que se compadece de nosotros, que se pone en el lugar de nosotros. Tenemos a un sumo sacerdote que te conoce y sabe cuál es el dolor que tú sufriste. ¿Sabes por qué? Porque Él se constituyó uno igual que nosotros. Porque en estatus Él no escatimó ser igual al ser humano. Y cada vez que tú derramas unas lágrimas, Cristo conoce y sabe tu dolor. Cada vez que nos, nuestro corazón se comprime por el dolor que estamos sintiendo, y tal vez. Estoy hablando para una madre que sufre por su hijo, que está en la droga o que tiene una terrible enfermedad. O tal vez una familia que está enfrentando la enfermedad del cáncer u otra enfermedad difícil de tratar. Aquel rey del universo, aquel sumo sacerdote que está ministrando por tu salvación, conoce tu dolor. ¿Sabe por qué? Porque él decidió ser inferior a los ángeles. Porque Él decidió venir a este mundo y ser como tú y como yo. Y padeció no solo lo mismo, sino aún peores cosas que tú y yo podemos padecer. Por eso el autor después dice, acércate confiadamente al trono de Dios para el oportuno socorro. Porque cuando tú piensas que nadie te entiende, que nadie puede vivir y sentir lo que tú estás sintiendo, solo hay uno que nos vino, que vino a este mundo, y hoy te llama, tú eres mi hermano, porque yo viví y sentí lo mismo que tú, y ese es Cristo Jesús. Por lo tanto, querido amigo, si tú estás sufriendo, yo te invito en esta hora, para que tú puedas abrir tu corazón y permitir que el único que puede vivir y sentir lo que tú estás sintiendo, que Él pueda derramar aquel bálsamo para aplacar el dolor de nuestro corazón, que Él pueda venir a abrazarnos para sentir el amor y el poder de Dios, para enfrentar lo que tengas que enfrentar en tu vida. Si es así, te invito a que oremos juntos. Buen Dios y Padre, muchas gracias te damos por la bendición de Cristo Jesús, porque Él no solamente está siendo exaltado y glorificado en el cielo, sino que Él decidió venir a este mundo para rescatarnos. Pero también para experimentar todos los sufrimientos que el ser humano pueda vivir. Porque tenemos ahora un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que si bien es un Dios justo, su misericordia se refleja en el conocimiento que tiene de sus hijos y de nuestro, nuestro sufrimiento. Buen Dios y Padre, bendice a nuestros amigos, bendice a aquellas situaciones, Señor, en donde el dolor humano se manifiesta para que tú seas la solución y el bálsamo que pueda curar nuestras heridas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído gozo y alegría a tu corazón. Hoy tenemos un obsequio para ti. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin. En este material... Te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza.nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.